con el recorrido gastronómico de nuestra ciudad de Santiago, estoy aquí en Restaurante Ana María, un restaurante que tiene una particularidad y una oferta bastante distinta porque ellos ofrecen comida exótica. Hoy día vamos a probar jabalí, faisán, ciervo y otros animales que nos van a sorprender. ¿Quieren conocer más acerca de este restaurante familiar que ha trascendido generaciones? Bueno, no se pueden perder este capítulo de Curiosity que comienza ahora. Oye, Agustín, bueno, ¿cuál es la oferta que tiene acá Ana María Restaurant para toda la gente que quiere venir a probar cosas ricas? Bueno, la oferta ya la llevamos más de 30 años, en todo lo que son mariscos, pescados, bueno, nosotros nos caracterizamos por las carnes exóticas. Sí. Que hemos ido avanzando con respecto a eso, partimos con las codornices, las perdices, de ahí fueron los conejos, de ahí la liebre, de ahí apareció el jabalí. Bueno, él dijo, oye, tengo falta algo que huele, pusimos ganso, pato, en fin, y ahora estamos con novedades que estamos trayendo, es que esperamos que lleguen luego, que es una sorpresa que vamos a tener para toda la gente, pero más o menos esa básicamente la oferta de nuestro restaurante. O sea, bastante exótica. ¿Cómo la gente chilena se toma esa propuesta tan distinta a nuestra gastronomía nacional? Mira, es que la verdad es que son productos que siempre han estado en nuestro campo, que no eran tan consumidos en Santiago, eso sí. Y la gente como que se atrevió un poco más a probar este tipo de carne, a abrir un poco sus paladares, por así decirlo, a estos nuevos productos que por demás no tienen nada de mal, al contrario, son exquisitos. La mayoría de los productos que nosotros trabajamos acá son productos orgánicos. O sea, no trabajamos con mucho criadero, entonces lo que tú vas a comer, en este caso un pato o un ganso, ha sido criado. Está bien alimentado. Ha sido criado principalmente a través de granos, sobras vegetales, en fin, todo eso. Todo entonces, natural, no productos sintéticos. Nada transgénico, nada de eso. Entonces, por eso yo creo que es la oferta que tú me decías ha sido un éxito, por lo mismo, porque la gente ha logrado degustar platos que son tradicionales, pero que están al alcance ahora en nuestra vida. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en una calle de Madrid, tan linda como el día de la comida. Ya estamos aquí entonces donde se preparan las cosas ricas y vamos a preparar entonces las angulas. Señora Ana María, muchas gracias por recibirnos aquí en su lugar, pues, en su qué cocina. Bien, qué rico, mira, vas a aprender a hacer las angulas al pilpil. Que es un tipo de pescado, que es una especie de pingüín. ¿Cómo lo podemos definir? Yo creo que esa sería la definición. Muy especial. Un alevín. ¿Cómo? Un alevín. Alevín. Claro, lo más similar. Perfecto. Es un pequeño pescado diminuto que tiene la facultad de nadar tanto en agua salada como en agua dulce. ¿Ya? Y es un plato que tiene igual un costo bastante considerable. El kilo de esto en el mercado común y corriente está alrededor entre los 25.000 a 30.000 pesos. El kilo. El kilo. O sea, es un plato casi muy especial, de un paladar muy especial también, ¿no? Cualquier persona va a comer esto. Oye, bien, estamos justamente. Miren. Cuidado con esto. ¡Ay! Oye, tenemos acá entonces, y tiene ahí los ojitos, su cabeza. Entonces. Al pilpil, aceite hirviendo. Claro, el aceite de oliva, tiene ajo, tiene ají cachetada. Sí. Lo importante es que esté muy hirviendo el aceite. Ese sería el jabalí. Este es el jabalí. ¿Y cómo se prepara el jabalí, por ejemplo? ¿Qué tiene eso? Esto es en base a jugo de naranja, jengibre, fino hierba, vino blanco. Uy, el olor que salió, qué maravilla. Es como el plato estrella, por eso siempre tenemos muy preparado con tiempo y una buena porción, como día viernes o sábado, que felizmente a la hora del almuerzo está esto. Con bastantes comensales que les gusta venir a servirse. Esta es una porción de jabalí. Ahí está. ¿A qué se asemeja el jabalí en cuanto al sabor? Mira, el jabalí es muy similar al cerdo. Es igual en un chancho silvestre, pero tiene un sabor muy diferente al chancho. De hecho, parece carne de vacuno, por lo oscura que es. Sí. Es que nosotros le damos también esa parte oscurita con el jugo de naranja, con cómo se macera, como todo eso. La maceración y los aliñitos está ahí también va, el ahí va un poco la ciencia que tú le cambias un poquito el sabor. Esto es ciervo. Ah, el ciervo ya se nota que es una carne mucho más oscura de frentón, ¿cierto? Claro, la carne de ciervo es oscura, es más magra, ¿te fijas? El ciervo también en este caso, ¿a qué se asemejaría para la gente que no lo ha probado? Yo que no lo he probado nunca, ¿cómo podría dimensionar ese sabor? Mira, la carne de ciervo es muy similar a la carne de vacuno.
Ya, ahí es sí. Es como que tú estés preparando un filete de vacuno, ¿ya? Un poco más oscura. ¿Y con qué podemos acompañar estas carnes? Normalmente acá la piden con verduras salteadas o con un puré de manzana, puré de castaña. Depende del gusto de que le quiere es dar. Entretenido, ¿no? Por ejemplo, salado, acá te piden, esto es un poquito agridulce, uh-huh. Ya lo vas a probar en la mesa y te vas a dar cuenta que viene bien con una verdura salteada o con un puré picante. Ya, porque eso es un poquito dulce. Ahora, okay. Hay algunos que quieren todo dulce, te piden un puré de manzana. Muy bien. Así. Vamos entonces, señora Ana María, al comedor, vamos a probar esto y mucho más. Uy, tenemos entonces las angulas, Agustín. Las cuales tú ayudaste a preparar. Las cuales, mira. Aquí es bien entretenido, ¿eh? Porque esto, yo traje estas tajitas para acá, ¿ya? Si la cámara me sigue, yo ¿sí? por lo menos las como así. Ya. Tú ya las probaste, me parece que... Con un poquito de pan. Ahí. Oye, y este, hay que recordar, un plato muy fino, muy gourmet, muy caro, delicado. Dado que es muy complicado acceder a este tipo de productos. Yo creo que claro, en vez de caro es un poco más escaso, entonces por eso el valor del producto, pero es... importante no haber tenido de esta vida sin haber probado una angula. A ver, vamos a probar entonces. Mira, porque... yo te las doy así, si yo... prueba un poquitito ahí en el pan. ¿Ya? Pero con el pancito... Sí, 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 vamos a probar entonces la crocancia, aquí. La crocancia de la tostada te ayuda mucho. Vamos. A ver entonces, ¿cómo serían estas angulas? A ver. Un exquisito. ¿Ya el pilpil? Un poquito picante. Sí, viene con un poquito picante. Hay otras preparaciones que puede ser con un omelette de angula. Uh-huh. Así que... Oye, Agustín, y de repente si alguien está en una cita, quiere conquistar, oye, te invito a comer angulas. Ah, sería como... Ya está aislado. No, si con eso, con el éxito si con asegurado. Eso no, si con eso no te resulta, yo creo que olvídalo. Perfecto. Oye, sí. Allá viene el garzón, nos trae más comida. Oye, hagamos espacio acá nomás porque obvio. Se nos viene el ciervo. Ciervo. Exquisito, yo te voy a cortar una ¿tenemos pequeña ración. Acompañado por arroz y también puré picante. Por puré picante. Puré picante, puré de manzana. Pero yo lo probaría este, que para mí es uno de mis platos favoritos. ¿Sí? Mira cómo, si la cámara se acerca, mira cómo se. Mira, se deshace mira. Sola. Súper blandita, no mira. Necesitas cuchillo. Mira, mira, ¿te das cuenta el color? A ver, ahí para que tú lo pruebes. Vamos a probar entonces. A mí me gusta con puré de manzana. Encuentro exquisito. Es una carne muy aromática. Lo que hablábamos en la cocina, que estos animales como se alimentan de frambuesas, de pasto. Entonces la carne también va tomando... Por eso te digo, tiene un dulce como bien especial en el fondo. Y el aroma. Color... Con, claro, no, el aroma en el fondo se le da un poco el romero. El romero que tiene le da ese aroma, pero junta muy, muy bien el romero con el ciervo y el vino blanco. Y tenéis que pensar que este plato por lo menos está... 3-4 horas en una olla ahí dando vuelta, entonces por eso queda cambiando claro, tan sutil. ¿Quieres probar este puré de manzana? No, puré de manzana que nosotros preparamos acá también, bien, bien rico, y obviamente el puré picante. Delicioso. Que viene súper bien, pero como te digo, esto es más o menos la base de nuestra cocina. Maravilloso. Con lo que todos vimos, ¿te parece? Oye, adornadito ahí con repollo morado, súper bien. Vamos a los postres, porque también me hablaste que los postres son muy apetecidos. Me imaginaba que me iba a hablar de los postres. Harta variedad, una mujer siempre pregunta por el postre. Y la parte que yo siempre más disfruto en todas las comidas, los postres. A todas las féminas sí, les gustan ¿cierto? Los postres. ¿Cierto? No podemos ir sin comer una cosita. No hay mujeres que no le agraden los postres. Oye, todas estas preparaciones hechas aquí 100%. Absolutamente, claro. Y son productos, como te decía, como los membrillos, también prácticamente los elaboramos nosotros. Membrillo. Los igual. Membrillo. Murtillas. Murtillas. Murtillas de la novena región. Tampoco las he probado. ¿Esto que tenemos acá? Compota de alcayotas. Qué rico. Con nuez, exquisito. Tradicional arroz con leche, ajá. Que no puede faltar. Y otro clásico en nuestro restaurante, que es la copa de berry. Perfecto. Y ya se la tengo prácticamente regalada a un amigo, así que la vamos a dar después. Y la torta de merengue con lúcuma, que es un plato que nos acompaña durante mucho tiempo y también es uno de los clásicos de nuestro restaurante. Así que yo te invito. Vamos a probar para que vayas probando lo que tú quieras. Ah, yo no, voy a no, probar no, no, no. Yo voy a probar esto, que es maravilloso. A ver, probemos la compota de alcayota. Alcayota con nueces. ¡Ay, qué rico! No importa, la idea es que se caiga por todos lados. Ahora si le agregué un poco de crema también quedaría mucho más rico. Oye, voy a seguir probando. Mira, esa merengue se derrite en tu boca. Lo preparamos acá, receta tradicional, exquisita. Merengue prácticamente se derrite, el arroz con leche. Quiero probar otra copa porque... ¿Por qué a las mujeres les llama tanto la atención el color rojo de todos los postres? Como que tiene porque que, somos tiene apasionadas que, tiene que y el rojo, rojo nos llama la atención. Oye, tenemos entonces esta copa de berries con no. crema... ¿Ácida? Semiácida. ¿Semiácida? Para hacer un contraste con el postre. Es muy rico.
Maravilloso. No, rica. Y es como en gelatina. Es como una gelatina. Lo que te digo, tenés que... Y la crema de más abajo es distinta. Sí, es un poquito... va variando el dulzor. Bueno, exquisita. No, muy rico plato. No es porque esté acá, pero rico. Ya después terminé esta. Estoy muriendo. Está rico almuerzo con un café, con una agüita de hierba. O sea, anda yo creo que bien. Ya, si no te resultó la cita con este postre, o sea, no. No hay caso. No funciona. No, imposible. Impresionante. Demasiado rico. De verdad, mi experiencia lo pasé increíble. Me sorprendí mucho con el tipo de cocina. También los sabores tan delicados, los aromas y todo tan... tanta buena onda que hay en el lugar. No, me alegro de haberlo recibido acá, tu programa, de haberlo recibido a usted, a todo el equipo. Usted siga comiendo, yo sigo hablando. Yo sigo hablando ya. Para entregar toda la información que usted dijo que tenía que entregar al restaurante. Por supuesto, ¿dónde la gente los puede ubicar? Bueno, estamos en el casco antiguo, Santiago Centro, Club Hípico 476. Lo más importante, yo toda la información la genero por Twitter, que es Ana María Cocina. Perfecto. Que todos los amigos de Twitter ahí que me quieren enviar información, siempre estamos subiendo platos, lo que pasa en el día, receta, información. Como te digo, nuestro número telefónico, que es 269-84064, nos pueden ubicar ahí.